Bienvenidos a Estación 5.5, la noticia universitaria. Mi nombre es Karen Soto y hoy estaremos transmitiendo desde la exposición El legado del vaquero sudcaliforniano. ¡Iniciamos! El legado del vaquero sudcaliforniano lleva por nombre la exposición montada por el maestro Fermín Reigadas Dahl y un grupo de estudiantes de la carrera de Turismo Alternativo para homenajear al experto y legendario vaquero forjado en medio de la Sierra de la Giganta. Es muy diferente, por ejemplo, el chivero, la gente que es pastor y que nosotros le llamamos el ranchero, que corre las chivas a pie. El vaquero es el que está relacionado con el ganado vacuno, con las bestias caballares, la mula, los burros, el caballo, hombre recio. Y Darío, dentro de sus pequeñas andanzas de la Sierra de la Giganta, me contaba historias de arriar ganado hasta la ribera. El 20 de mayo cierra el proceso de registro para la maestría y doctorado en Ciencias Marinas y Costeras que ofrece la Universidad Autónoma de Baja California Sur para el periodo 2016-2. Vamos a tener ya nuestras inscripciones entre el 9 y 20 de mayo. El 28 tenemos el examen y el 30 tenemos un examen de inglés. Entonces, todos estos son pasos, son el proceso para integrarse al nuevo semestre que iniciaría en agosto. Para mayores informes, comunicarse al 123-8800, extensión 2002, o bien ingresar a la página de la universidad www.uaps.mx. El reconocido politólogo e intelectual José Woldenberg presentó su libro titulado La democracia como problema en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Antes de escribir el libro, sin embargo, redacté una especie de prontuario de lo que el libro debería de contener. Y eso es lo que quiero leer el día de hoy ante ustedes. Son notas que intentan entender cuáles son los nutrientes del fastidio del hartazgo que existe en nuestro país en relación a la vida política. En días pasados dio inicio la Semana de Economía y Comercio Exterior 2016 en la UAS, un foro de debate, reflexión y análisis de las diferentes temáticas y retos que enfrenta la sociedad sudcaliforniana y mexicana en relación al desarrollo económico y social. Es un espacio en el cual debemos de seguir impulsando y fomentando, y en gran medida hay una corresponsabilidad de ustedes como estudiantes de seguirnos demandando, exigiendo mayores espacios como este, en el cual podamos analizar lo que está sucediendo en nuestro país, en el mundo, pero también en nuestra localidad. Se invitó a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Extensión Los Cabos, a trabajar en conjunto con la Universidad de Guanajuato a fin de desarrollar un proyecto del Fondo Sectorial CONACYT Sectur. Se realizó la primera reunión encabezada por el responsable de la extensión académica, Juan de Jesús Pérez Agúndez, quien a nombre del rector dio la bienvenida a su homólogo, Walter Daniel Cisneros Mújica, representante de la Universidad de Guanajuato y encargado del proyecto. Por su parte, el titular del campus Los Cabos, Pérez Agúndez, informó que durante el proceso de investigación participarán 3 profesores y 25 alumnos de la extensión académica. Hasta aquí la información. Mi nombre es Karen Soto, a través de la señal de TV UAPS. Centro de Radio y Televisión Universitario.